Buenas tardes, hermanos. Paz y bien. La bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo estén con todos nosotros. Pidamos la asistencia de nuestro patrono San José, de la Virgen María, del Espíritu Santo que nos asistan para poder hacer la reflexión del Evangelio del día de hoy, de San Lucas en el capítulo 7. Del versículo 11 al 17. Nos habla el Señor. Habla, Señor, que tus siervos escuchan. Enseguida Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naim, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda, y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo: «No llores». Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús dijo: «Joven, yo te lo ordeno, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios, diciendo: «Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». El rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundió por toda la Judea y en toda la región vecina. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, qué esperanzador, qué hermosa la lectura de hoy, que nos habla de la misericordia del Señor, cómo Él se conmueve ante el dolor de esta mamá que iba a quedar totalmente desamparada, viuda y sin hijos ya. Entonces el Señor devuelve la vida a este muchacho. Y bueno, en esto nosotros yo creo que vemos cómo el Señor se conmueve ante el dolor de todos, de cómo podemos nosotros estar seguros que ante nuestro dolor, nuestra impaciencia, aquello que nos sucede a diario, el Señor siempre estará presente para poder socorrernos cuando lo necesitemos. Entonces, para ello, qué hermoso que es poder buscarlo al Señor, conocerlo cada día un poquito más en la lectura, en los sacramentos, participando de la Santa Misa cada vez que nos sea posible, sea no solamente la misa dominical, sino en todas las misas que podamos participar. Qué hermoso el testimonio de nuestro pueblo en esta ocasión del milagro, cómo el Señor nos convoca y respondemos y actuamos y nos acercamos. Que el Señor pueda recordarnos, hacernos recordar, atraernos, y que nosotros abramos nuestro corazón a su voz, a su influencia, a su luz, a su testimonio, y así podamos estar cerca de Él, y estando cerca del hermano que está a nuestro lado, de nuestro prójimo, de aquel con que nos encontramos a diario y ocasionalmente. Que el Señor nos bendiga y nos proteja. Hagamos nuestro aporte a la luz del Evangelio.